¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a continuar con Escuela Minecraft, donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, ya sabes que si te gusta esta serie, ¿te está gustando? ¿Te está gustando? ¿De verdad te gusta? Pues déjale un like en la parte de abajo, déjale un like, déjale un comentario y nosotros podemos seguir con esta serie con todas las ganas del mundo. Espero que les guste el episodio del día de hoy, así que échamelo para acá. Oye, sí es cierto, ya no me acordaba de este detallito de Bray. ¡Ah, caray! Ya no me acordaba yo de este bonito y hermoso detalle. Y es que con la pala puedes hacer caminos. ¡Qué bonito está, poco no, de Bray! Ándale, qué bonito. Mira, ya cuatro hornos, una mesa de crafteo, un cofre. Podríamos hacernos uno más grande, ¿no? Hacemos un cofre. Vamos aquí a un lado. ¡Ah, caray! No está bien bueno tu cofre, mi Bray, no manches. Te gano, mira. ¡Oh! No. Creo que así no era. Yo creo que vamos a tener que hacer un caminito para acá, a lo que será nuestra futura mina. Hasta ahí nomás. Aquí es donde comienza la mina. Mira. Lo que me preocupa, de Bray, en este punto, de Bray, es que no tenemos escaleras, de Bray. Vamos a hacer algo para subir y bajar de la mina rápidamente. Yo creo que con unas escaleras. Hay muchas formas de hacer una mina, ¿ok? La forma más convencional es hacerla como en escalerita, ir así, picando abajo, como de hacer la escalerita. Pero la verdad me da mucha flojera subir y bajar esos escalones, así que a menos que le pusieras escaleras, pero sale más económico últimamente. Sale más económico hacerlo así. Vas quitando poco a poco las cosas de los alrededores para que no te... para prevenir que no te vas a morir. Porque si picas hacia abajo, uno de los errores más grandes de Bray en este juego es picar hacia abajo. Lo que haces es tener tres bloques de ventaja para hacer esto. Vas bajando y vas haciendo esto y esto. Y dirás tú, ¿y por qué tanto show? ¿Por qué no hacer la escalerita nada más? Porque si tú haces esto, entonces con todos los escalones que tengo yo puedo bajar aquí y hacer lo siguiente. Y ya subimos y bajamos rápido de la mina y ya estamos. ¿Te agrada mi método o no te agrada mi método? Me sirve, a ver, ¿cómo? Cuidado, cuidado. ¿Tienes que agarrarlo o algo o solito baja? Solito baja, pero siempre y cuando estés pegadito a la escalera. O sea, tú bájate, pero mantente pegado en este bloque, en ese bloque. Ándale. Si te haces más para adelante, entonces ya te partes la cabeza, así que ten cuidado con eso. ¿Te agrada la técnica de Bray? Me sirve. Perfecto. Entonces, súbase de Bray, súbase. Copico, pico. Todavía me quedan 15 escalones. ¿Sabes lo que significa eso? Me quedé sin escalones. Pico de Bray, sálvame. Voy para abajo. Ay, justo, faltaron escalones. No, de repente. ¡Ah! Vámonos, para arriba. Voy a hacer esto para que no tengas accidente. ¿Es de abajo para arriba? Ah, sí. Lo que sí, de Bray, es que el último que entra tiene que cerrar la trampilla, ¿eh? Porque si nos puede saltar un zombie o un creeper o algo por el agujero. Ahora sí, aquí con toda confianza puedo picar hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que no hay hueco, ¿no? Ahí estamos. Dame chance, de Bray, porfis. En el piso 35 de Bray de la vida. ¿Sabes lo que eso significa, de Bray? ¿Que aquí está lo bueno o está lo más o menos? Pues está más o menos, sí, pero... pero la cosa podría ponerse bastante bonita. ¿Pusile, pusile? ¿A dónde me voy? Ah. Sígueme, de Bray, sígueme. Aquí es donde la situación podría salir o muy bien o muy mal. Cuidado, que viene Creeper. Corre, corre. Córrele, de Bray. ¡Ay, con su máquina! ¡Este es de los normales! ¡Ay! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Oh, oh, oh! ¡Esqueleto, esqueleto! ¡Vámonos al refugio, de Bray! Ahora sí vamos a dormirnos. Ahora sí vamos a dormirnos. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya! ¡Ah, mendigo! ¡Desgraciado! El esqueleto está en el agua. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Claro está! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, de Bray! Hola, mijo. Hola, mijo. Tírele, mijo. Adiós, mijo. Dale, Tilín. Ah, caray. Adiós, Tilín. Ya creció, ya está creciendo aquí el sembradío, ¿eh? Tarde o temprano va a ser día de cosecha. Tarde o temprano va a ser ya el día de la cosecha. Se acerca, de Bray. Y ahora sí, mira. Watch out, de Bray. ¿Vienes por acá? Voy, voy, voy. Vas acá, te haces para adelante y mira. ¡Oh! Con el agua. Y bajas inmediata mismo. Pero no te olvides de cerrar la escotilla.
Lo primero. De verdad. No. De ¿por qué verdad? La desgracia me sigue, a ver? Creo que por ahí no era, de verdad. Es que quise hacer esto así. ¡No, no, no! ¡No me deja cerrar la escotilla! No me deja cerrar la escotilla, primo. Sí te deja. Tiene que dejarte. No puede no dejarte, ten tus cosas. No es que yo las agarrara, sino que me salpica. ¿Pero cómo le haces para...? O sea, ¿volteas? O... pues es que okay. Cuando bajas... cuando bajas, ajá, haces esto. ¿Chihuahuas? De que se puede, se puede. ¡Ay! ¡Mira nomás! Ahora vuélvete a matar. Ahora déjate caer. Déjese caer, primo. Déjese caer. Es... ya le salió. Así era. Ya le salió al primo. Venga, primo. Venga, primo. Venga. Eso, Tilín. Mira, ahora sí ya podemos minar. Agustín Lara. Aquí felices. Escuchas las arañas, ¿no? Sí. Significa que hay una cueva por aquí en algún lugar. Y es justo lo que nosotros tenemos que encontrar. A ver, yo para. Las arañas, si no me equivoco, suenan a la derecha. Así que a la derecha deberían estar. Uy, hierrito. Pregunta, primo, ¿la experiencia para qué te sirve? ¿Te da más vida? ¿Te da más...? Para encantar. Cuando vas a encantar algo, se... Se consume experiencia. No puedes encantar si no tienes experiencia. ¿Mayores de para acá o te sigo ahí contigo? No, tú vete por otro lado. Aquí es divide. ¡Ay, Alan! ¿Qué pasó, Epsi? ¿Murciégalo? Oigo. Al tiro de Bray. Mira, telaraña. Esto de Bray. ¿Estás bien, ojo? ¿Todo bien, ojo? Sí. Hay un creeper por acá. Ahí viene. Vete para atrás. Se quedó. Creo que sí. Ay, no, primo, ahí está la entrada. Aguas. Yo quiero que me siga, pero para este lado no sé qué haya, ¿eh? Ándele por maje. Ándele por maje. Me lo torcí, Debray. Mira, todos estos rieles que ves aquí, Debray. Venga. Me los llevo, ¿no? Sí, todos. Estos son caros. Ahí vienen, Debray. Acá la cueva se extiende muchísimo. Por cierto, estamos en el mes de octubre, gente. Díganos en los comentarios si quieren que hagamos un especial de Halloween aquí en... sí. Aquí en Escuela Minecraft, díganos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, aquí hay más de esta cosa verde. ¡Oro de Bray! ¡Oh! Acá hay más zombies y... ¡Oh, lo viste! Y atrás está un... ¡Uy! Esqueleto. El esqueleto. ¡El esqueleto! ¡Estoy para allá! ¡Vete! ¡No! ¡De Bray! ¡Lo mató! Estoy haciendo para atrás, ¿eh? Uy, corre. Hora de la cosecha. Hay varios que ya están listos. Los que ya se ven como amarillos más claros. Los que ya se ven secos. Y ahora tenemos de trigo 45 de... 45 de trigo de Bray. ¿Sabes qué significa eso, no? Momento de hacer algo. Hora de convertirnos en vaqueros. Dale, Tilly. Ponga la puerta. Están las puertas de Bray. No. Ya podemos. Venga, señora vaca. Aquí hay de todo un poco, señora vaca. Póntala. Ya la vi. Eso es todo, señora vaca. Ahora es nuestra prisión. Ahora estás encerrada, desgraciada. Déjala. Entrenles, mijas, a la fiesta. Aquí es la fiesta. No, te tienes que salir por la puerta. Pues se nos hizo de noche, mira, sí lo hicimos. Espérate, todavía falta la cruza, mira. Amor, listo, vámonos. Está la vaquita, mira. ¡No, la vaqueta! Está la vaquita de Bray. En tiempo y forma, ahora tenemos dos ovejitas y una vaquita. Mira. Dos ovejitas y una vaquita. Un piquito de hierro para ti, un piquito de hierro para mí. Y este solamente se va a ocupar cuando... Y tenga, para que no estemos en calzones de Bray. Yo creo que ya con eso, ya tengo pantalones de Bray. Ya tengo pantalones, ahora sí. O bueno, yo me voy a la mina. Voy para allá contigo.
Eso es todo, eso es todo. Vamos. Aviéntate, no, primo. Aviéntate. No, es que ya, ya estoy ciscado, primo. No, ya. No, no, es que ya, primo, no. El Enderman, no le tengas miedo al Enderman, Debray. No le tengas miedo al Enderman. No hace nada ese men. A menos que lo toques. A menos que le pegues o a menos que lo veas. Si no lo ves ni lo tocas. Digo, si no lo ves ni le pegas. Semillas de remolacha. ¡Oh, caray! Semillas de... ¡Hola! Hasta panes. Y pico de hierro. ¡Semillas de sandía! Llévate todo. Llévate todos los rieles de Bray. Donde hay hierro, hay más hierro de Bray. Siempre donde hay hierro, hay más hierro. Y acabo de encontrar más hierro. Telarañas, de... hierro por montones de Bray. Hierro por montones. Uno me soltó zanahorias. ¡Oh, la zanahoria! Guárdala, primo. No la vayas a perder. Por el amor de Dios, no la pierdas. Y por el amor de Dios, no te la comas. Mira, de hierro ya llevo 39. Y con esto que me acabo de encontrar aquí, olvídalo. Yo creo que juntamos el stack, ¿eh? Entre lo que llevas tú y lo que llevo yo. Escudo. ¿Qué fue ese ruido, Epsi? No sé. No sé. Yo estoy aquí con una araña. Escuché un ruido, te lo juro. Escuché un ruido. Como si algo se hubiese activado, te lo juro. A ver, esta araña tiene los ojos morados de Bray y me da miedo, mejor me voy. No vaya a ser que sea una araña extraña de la nueva actualización. Y yo acá... Bien valiente pegando. No sé, es que no sé qué cambio le habrá. Yo que yo recordara, las arañas tienen los ojos rojos. ¿Qué es? ¿Lapislázuli? ¡Oh! ¡Spawner! ¡Spawner de esqueletos! ¡Spawner de esqueletos! ¡Corre de ahí, bro! ¡No! ¡Ah! No voy. Corre, Debray. Veo unas patas, Bri. Debray, acabo de ver un pulpo shiny. ¡Un pulpo shiny! Me acabo de encontrar un pulpo shiny, Debray. Te lo juro que me acabo de encontrar un pulpo shiny. Es un pulpo, que me caiga un rayo si eso que está ahí no es un pulpo shiny, ¿eh? Hasta le salen brillitos, con eso te digo todo. No. En primer lugar, escucho muchas arañas. En segundo lugar, me acabo de encontrar un cofrecito. ¡Híjole! A ver, ¿este armadura de hierro para caballo? ¡Ah, esto se lo robé a los esqueletos! Esto se lo debía haber robado a los... Sí, vallas brillantes. Enfrente. No sé qué es eso. No sé qué es eso de vallas brillantes, pero vallas ahora... Brillantes. Son mías. Con las semillas del ermitaño. Y remachada la puerta negra. Mira, solamente hay una cosa por hacer ahora. Okay. Y es que tenemos 20 lingotes de hierro por acá y 52 por acá. Eso nos da un total de un estaxote de hierro. ¿Quién lo queye, primo? Ah, y las patitas, espérate, que faltan las patitas. Ahí estamos, armaduritos. Andamos bien armaduritos, Debray. Mira ese primo fashion con sus lentes y todo. Creo que ya es hora. Creo que ya es hora. ¿Estás listo, Debray? Estoy listo, te observo. ¿Estás listo? ¿O te ayudo? ¿Quieres que te ayude? No. Con uno tiene, ¿verdad? Con uno. Sí. A ver, estas dos de la esquina, mira. ¡Ándele! Vale. ¡Ándele! Y las demás no se asustan, ¿eh? No se amedrentan, ellas ahí están a gusto. ¡Ándele! Casi se me atraviesa una vaca. Yo invito la carnita asada de Bray. ¿Estás listo? Claro, aquí estoy. Esto se hace así. Tres maderas, un carbón en medio, tres palitos. Yo invito la carnita asada. Tenemos un Habemus hoguera de Bray. ¿Sabes lo que eso significa, no? Sí. Tú sabes lo que significa, yo sé lo que significa. Yo pondré las carnitas y esto dice al son de la una. De la 2, de la 3 y... ¡Tum! ¡Tum! ¡Apache! ¡Dura! ¡Ay! ¡Dura! ¿Qué? Mira estas zanahorias. ¿La chulada? ¿La riqueza? ¿La sabrosura? ¡Óyeme! ¡Uy, primo! ¡No! Andamos críticos. Esta producción. ¡Oh! ¡Calabaza, primo! ¡Calabaza! Las calabazas ya salieron. Las efectivamente.